Fin de fiesta, ¿no? Último partido, acabar bien. Es la premisa, ¿no?, para el equipo, con ese objetivo de los 50 puntos y de acabar entre los 10 primeros, que todavía es posible. Bueno, sobre todo, acabar bien, intentar conseguir esa victoria, que no va a ser fácil porque nos enfrentamos a un grandísimo equipo como es el Sevilla y ellos, pues bueno, seguro que querrán acabar con una victoria delante de su afición. Pero sigamos ilusionados de jugar un partido en un escenario muy bonito, como es el Sánchez Pizjuán, contra un grandísimo equipo, ya te dije antes que es el Sevilla, y con esas ganas de poder conseguir 50 puntos e intentar mejorar todavía más la clasificación que tenemos ahora. ¿Cómo tienes, Pito, la plantilla, apartado de tocados, jugadores que no viajan, etcétera? Bueno, hay la gente que estaba ya, está, bueno, el tema Vigaray, está Duarte, está Álvaro, que ayer entrenó, pero nada, tuvo molestias y tiene que volver a dejarlo. Ahí en la rodilla, y los demás, bien, disponibles, que yo recuerde. Alexis. Ah, bueno, Alexis, es verdad. ¿Y Pedraza? Sí, es verdad. Y Pedraza, sí, sí, vale. Se me olvidan todos, es verdad, claro. Entonces, Alexis y Pedraza, sí. Al hilo de esa pregunta, sin Duarte, sin Alexis, sin Pedraza, quizás se abre la opción de que podamos ver a Héctor titular en el lateral izquierdo antes de que acabe la temporada. Los que vayan a convocatoria, ya lo dije, tienen... Vamos, es cojona. Los que vayan a la convocatoria tienen opciones de jugar todos. ¿Pero por qué te ríes? Pensé que no había ninguna más. Digo, joder. Yo te quería preguntar por Burgi, porque ayer pasó por aquí. No sé si escuchaste sus declaraciones. No, la verdad es que no. Por el tema del cambio del Girona, no sabía muy bien qué es lo que había pasado, que no había hablado contigo. Sí que lo sabe, sí. Sí lo sabe. Bueno, vamos. No sé, ¿cuál es la situación de Burgi en el equipo ahora mismo? ¿En qué sentido? En la relación que tiene con su entrenador. La relación que tiene con el entrenador, la misma de al llegar. Buena. Normal, bueno, buena, yo creo que buena. No, fue el partido que jugamos contra el Girona, fue una decisión técnica y él sabe perfectamente por qué lo cambié. Pero es un jugador más de la plantilla y ya está. Bien, bien, las relaciones como siempre, con él. Pitu, quería preguntar de cara a la próxima temporada, ya sabes los rumores que hay con Pacheco y tal. En el caso de que se marchase, ¿tú consideras que si veras un portero que está preparado para ser titular en el Deportivo Alavés toda una temporada? Primero Pacheco, que yo sepa, no es, de momento es jugador del Deportivo Alavés, entonces no me meto ninguna suposición de que vaya a marcharse o no. Sibe es el portero del Deportivo Alavés y lo que te puedo asegurar es que quede quien se quede, vamos a suponer que parten Pacheco y Sibe la temporada que viene, no solo Pacheco y Sibe, todos los jugadores cuando llegue el 9 de julio partirán de cero. No significa que Pache ha jugado este año, lo ha hecho muy bien, pero igual el año que viene están los dos y me decido por Sibe. Si Sibe es portero del Deportivo Alavés, es porque entre los dos, cualquiera de los dos puede jugar. Hay varios jugadores apercibidos para este partido. No sé si vas a tomar algún tipo de precaución con ellos, cara que no les saquen la quinta amarilla. Algunos van a tener que jugar, porque, por ejemplo, atrás estamos justos. Por la lesión de Alexis, el lateral derecho, está solo Martín específico. Guille, sé que tiene 4 tarjetas, pero sí que me gusta que jugase. Yo hablé con él, yo creo que se merece jugar estos últimos 4 partidos desde que conseguimos la salvación y ya os digo 2 que van a jugar. O sea que lo lógico es que jueguen. Pero bueno, sé que cabe ese riesgo, pero bueno, no, esperemos que no suceda nada. Bueno, supongo que será una temporada difícilmente que podrás olvidar en el futuro. ¿Con qué momentos te quedas? No, me quedo con todos. Creo que, por suerte, hemos tenido muy pocos momentos malos. A nivel deportivo, tal vez esas 3 derrotas seguidas que tuvimos Real Sociedad, Betis y Valencia. Y por lo demás, ha sido todo muy bueno. Ha sido todo muy bueno conseguir una puntuación altísima en los partidos que llevamos y en cuanto a... He disfrutado mucho entrenando a este equipo, he disfrutado mucho sobre todo en los partidos que hemos jugado en Mendy y he disfrutado con el club, con todo.
con todo. Llevaba unos meses sin entrenar, llevaba 2 años y medio en el Sporting, acabé la verdad bastante saturado, porque creo que bueno, el hecho de entrenar en tu casa genera mucha más presión. Y esos meses que llevaba sin entrenar, vine con las pilas cargadas y he vuelto a disfrutar estos 5 o 6 meses que llevo aquí y muchísimo del fútbol. Y bueno, y la verdad que me lo he pasado muy bien dentro de la responsabilidad y la presión que tienes, evidentemente. Pitu, de cara a la próxima temporada, entiendo que no me lo vas a decir, pero no sé si has hablado con un jugador... Se va a descojonar otra vez. ...que conoces, es que ya sabe la pregunta, pero te la tengo que hacer... Con Johnny, que está en el Sporting y que creo que es un jugador que no sé si te gustaría contar con él para la próxima temporada. Mira, me hicieron una entrevista allí, un periódico local de allí, y me preguntaron lo mismo. No he hablado nada de jugadores con Sergio. Hasta que no acabe la liga no hablaremos nada y no nos sentaremos a planificar. O sea que, además, Johnny es jugador del Málaga, ahora está en el Sporting... Es una vía, yo veo, muy difícil. Con esto no te digo que lo queramos traer, ¿eh? Pero sí que es cierto que yo, la Secretaría Técnica, lo dije, bueno, cuando renové, que sabe la forma de jugar que tengo y ellos tienen una serie de nombres y de jugadores, que no sé si está Johnny o no está Johnny, pero que te puedo decir que yo no tengo nada que ver en el caso de que Johnny guste o no guste a la dirección deportiva. Está. Tengo yo una curiosidad rápida de cara a mañana. Recordarás que hace 2 o 3 semanas Joaquín Caparrós dijo que había mirado a los ojos a sus jugadores y les había visto que tenían los huevos de color rojo y blanco, sevillista. Hostia, no leí nada. Es que no leo, ¿no? ¿Ha dicho eso? Lo dijo. Me parece muy bien. ¿Cómo los tienen los tuyos? Hostia, nunca me he duchado con ellos. No he tenido, no sé si iba a decirte, esa suerte o tal. Pues lo lógico es que mis jugadores han demostrado lo que sienten y lo que quieren a este club. O sea que evidentemente mañana será un partido bonito, a pesar de que los dos equipos no nos jugamos nada. Bueno, nos jugamos el hecho de mejorar la clasificación y lo que está claro que los 11 que salgan saldrán a darlo todo como lo han hecho durante todo el año.